Hola Puerto Rico, hola América, hola mundo. Estamos en vivo en Lo Dijo Junior. Vamos con noticias a esta hora. Vamos a hablar de varios temas aquí en este segmento, el cual queremos reseñar para ustedes con toda la información que tenemos disponible. Comenzamos con esta noticia única. Ecoeléctrica dejó a medio mundo sin luz. Se fue de tiro Ecoeléctrica allá en Guayanilla y dejó a miles de personas sin energía eléctrica esta tarde, según trascendió. Ahí está la planta, allá entre Guayanilla y Peñuelas. La Autoridad de Energía Eléctrica fue la que informó sobre esta avería que aparentemente ha provocado este apagón durante horas de media mañana de hoy. La Autoridad de Energía Eléctrica informó que la central ecoeléctrica, que produce energía eléctrica a base de gas natural, salió de servicio provocando un apagón en varios municipios de la isla. Según indicó la autoridad mediante declaraciones escritas en las redes sociales, unidades de reservas entraron en servicio para ir estabilizando el sistema. Zonas de Guaynabo, zonas de Caguas, Arecibo. Oye, Guaynabo, Caguas, Arecibo, allá en el norte, reportaron no tener energía eléctrica esta tarde. Según el portal de Luma, más de 14.000 personas, más de 14.000 clientes estaban sin luz en aquel momento de la mañana. Por otro lado, la exgobernadora, señoras y señores, Wanda Vázquez Garcet, causó sensación cuando publicó un live hablando de su inocencia en su caso de corrupción, hablando de su inocencia y pidiendo dinero para que la ayuden, por favor, a lidiar con el pago de la defensa. La exgobernadora Wanda Vázquez ofreció un mensaje en horas de la tarde de hoy en su página oficial de Facebook, donde habló sobre la Corporación Justicia y Verdad y solicitó ayuda económica para el caso que enfrenta en el foro federal. Contra Vázquez Garcet pesan tres cargos por el alegado esquema de soborno que involucra su campaña electoral 2020. Una organización sin fines de lucro ha decidido apoyarla económicamente. Litigar un caso, dijo la exgobernadora, litigar un caso en el Tribunal Federal envuelve sacrificio, esfuerzo, dedicación y recursos. No solo es la presentación legal o representación legal, también eso envuelve a las personas que ayudan a los abogados, como los oficiales jurídicos, los investigadores y los escritores, recursos que igualen los que tiene el gobierno federal, dijo la exmandataria. La exprocuradora de la mujer también y exsecretaria de justicia explicó que ante la situación que atraviesa, familiares y amigos tomaron la iniciativa de ayudarla económicamente. Además, expresó confianza y dijo confía siempre y ha confiado en los abogados que la defienden. Por otro lado, catalogó como injusticia el proceso judicial que enfrenta desde el pasado 4 de agosto. A esto exhortó a las personas a ayudarla económicamente a través de ATH Móvil, a través de PayPal, en efectivo, en cheque. Fíjate, como quiera, dinero es dinero, dice la exmandataria en su mensaje de Facebook. Interesante por demás. Por otro lado, señoras y señores, otro mensaje: mujer denuncia fraude en consulta espiritual. Oye, la gente no aprende. ¿Cuándo será que vamos a aprender sobre esto de la gente que está en las redes, en la internet, buscando cómo sacarte el billete del bolsillo? Pues mire, esta señora denunció a la policía que recurrió a una consulta espiritual en la web que terminó ser una estafa en la que desembolsó nada más y nada menos que $5,000. El incidente ocurrió a eso de las 10 de la mañana en los predios del Centro Comercial San Francisco. La señora vive allí, en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo. La perjudicada, de unos 48 años, vecina de allí de San Juan, alega haber sido timada a través de internet. Por eso digo que vive allí, porque no fue físicamente que la defraudaron, fue a través de las redes sociales y a través de la internet, con unas consultas espirituales. Según informó la policía, la perjudicada
navegaba en la web cuando se topó con esta página de consultas espirituales. La mujer, quien mostró interés en el servicio, contactó a la persona y la misma procedió a solicitarle diferentes cantidades y de diferentes sumas de dinero a cambio de consultas psíquicas. La mujer, que realizó depósitos en instituciones bancarias a través de giros de Western Union y la aplicación ATH Móvil, sumó $5,000 como parte del dinero que decidió comunicarse. Como parte del dinero, decidió comunicarse con la policía para que la ayudaran a percatarse que había sido estafada por esa página. El agente Obdulio Vélez, del precinto de Puerto Nuevo de la policía, investigó preliminar y luego traspasó al CIC de San Juan. La mujer fue timada a través de la internet. Y no nos cansamos de decirle que hay que tener cuidado. Señores, tengan cuidado cuando hacen este tipo de transacción. Porque mira, pensando yo acá, ustedes o mucha gente, esto es diario, semanal, se reporta 1, 2, 3 casos de timo, de fraude a través de diferentes métodos, a través de las redes sociales, a través de páginas de internet que publican en las redes sociales. Ahí comienza todo. Usted poncha y entra a la web, a la página de esa persona, y ahí comienza la interacción entre la persona que va a ser defraudada y el defraudador que le hace los ofrecimientos. No haga caso, no busque eso. Por otro lado, señoras y señores, otro caso trágico. Una mujer murió en un vuelo procedente, o por lo menos que tuvo que aterrizar de emergencia en San Juan. Este vuelo aterrizó en San Juan. Esta mujer falleció en la tarde de hoy martes al confrontar problemas de salud durante un vuelo procedente de la isla de San Martín, allá abajo en las Islas Vírgenes, con destino a Miami. Tuvo que aterrizar en Puerto Rico de emergencia, informó el negociado de la policía. La oficina de prensa de la comandancia de Atorrey indicó que la fémina, cuyo nombre no fue divulgado, no fue revelado, reportó tener problemas para respirar mientras el vuelo 2219 de la aerolínea American Airlines procedía hacia Miami y que transportaba a unos 148 pasajeros. El capitán del avión aterrizó de emergencia en el Internacional Luis Muñoz Marín, pero la pasajera murió mientras recibía asistencia médica. Una tragedia real, señoras y señores. Muy triste esta situación para esta señora que muere de esa manera. Le faltó la respiración y muere mientras era atendida acá en San Juan, en Puerto Rico, al aterrizar de emergencia. Otra noticia que corrió como pólvora y se regó en todo Puerto Rico, a través de las redes corrió el video, ya que alguien con un celular aparentemente grabó el momento en que estos ilegales, o estas personas migrantes ilegales o de estatus migratorio no definido, como le llaman ahora, se lanzaron al agua para llegar a las costas de la bahía de San Juan. Un grupo de inmigrantes saltó hoy al mar desde un barco de carga de la bahía, en la bahía de San Juan, conforme a la información compartida por la periodista Milly Méndez en la red social Twitter. El barco Brooklyn Bridge venía desde Jacksonville, Florida. Inmigrantes llegaron en ese barco durante la tarde de hoy. Milly Méndez escribió: inmigrantes llegan a Puerto Rico. Este video es de hoy en la tarde y se alega que llegaron en la barcaza Brooklyn Bridge de Jacksonville, Florida, según confirmó Border Patrol, la patrulla de fronteras. Se capturaron a los 19 inmigrantes. Al momento, la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos capturaron a los 19 ocupantes o los 19 inmigrantes que se tiraron al mar. Las autoridades investigan cómo los inmigrantes se subieron al barco durante el viaje desde Jacksonville hacia Puerto Rico. El barco venía para atracar aquí en San Juan para traer su mercancía. Y por último, señoras y señores, hablando del Mundial, que hoy estaba hace un rato viendo el juego entre la República Dominicana e Israel. Ahora mismo no sé cómo está.
lo dejé muy interesante. Israel estaba picheando bien, estaba fildeando bien Israel. La República Dominicana, combatiente, como siempre. Ese equipo es muy bueno. Siempre la República Dominicana tiene tremendos jugadores. Y eran dos colosos que estaban jugando ahí. Se adelanta de que la República Dominicana ganará hoy. Y mañana entonces irán en la hacia la serie semifinal frente a Puerto Rico. Estos sí que son dos colosos, Puerto Rico y República Dominicana. De un pájaro las dos alas, dice el refrán, o dice el poema, o dice la canción. Pero son eternos rivales los dominicanos y los puertorriqueños. En este caso, Team, ¿cómo es? Team Rubio. Team Rubio. Vamos a ver qué ocurre en este evento. Que yo sea que ustedes van a Puerto Rico, obviamente. Apoyen a Puerto Rico y apoyen a la República Dominicana. Apoyen lo que ustedes quieran. No hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a la información. Y es que la gritería, el vacilón, todo este tipo de cosas en los juegos, como que motiva al jugador. Siempre se dice que los jugadores se motivan cuando hay mucha gente en el público gritando, algarabía. Los jugadores están gozándose el apoyo de la fanaticada en el parque y donde quiera que van en la ciudad de Miami. El equipo Team Rubio, según lo cuenta el guardabosques boricua Kike Hernández, él nunca había escuchado un rugir tan potente como el que está presentando la fanaticada boricua en los partidos de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en el estadio Lawan Depot Park en la ciudad de Miami. Ya que el estadio han asistido miles de boricuas que componen una gran mayoría de más de 35 mil fanáticos que han llenado el Lawan Depot Park para cada juego de la primera ronda del torneo, el cual se ha jugado en el techo del estadio cerrado, lo que evita que las ovaciones escapen del lugar. Señoras y señores, ese es el mejor público hasta ahora. He ido a 3 series mundiales y el público que escuché aquí el domingo cuando hicimos la reacción ante Venezuela ha sido el que más duro he escuchado en mi carrera. La vibra y la energía en el estadio ha sido brutal, dijo el jardinero central en una entrevista. Kike Hernández dice que la gasolina que le imparten los fanáticos es increíble. Buena, 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 señoras y señores. Definitivamente está interesante esa serie. Es la primera parte de la serie. No sé cómo está el juego ahora mismo. Deja entrar. Estamos en vivo. Vamos a entrar al periódico a ver si vemos. El Nuevo Día ha estado actualizando. Vamos a ver si podemos por aquí en los periódicos a ver cómo va el juego, porque de verdad que estaba viéndolo, pero vine para acá a hablar con ustedes. Vamos a ver dónde está el Nuevo Día. Aquí está el Nuevo Día. Vamos a ver si puedo, si vemos por aquí las estadísticas, cómo va el juego entre Israel y la República Dominicana. No hay actualización, no hay nada. No sé si lo están transmitiendo en YouTube o algo. No sé si lo están transmitiendo en YouTube. Pero a la verdad que está interesantísimo. Esa serie está interesantísima, como siempre. Nuestros boricuas ahí, como siempre. Gracias por su atención. Síganos en las redes sociales. Lo dijo Junior en todas las redes sociales. Y suscríbete en YouTube. Está subiendo, está creciendo la página. Gracias a ustedes. Lo dijo Junior, gracias a nuestros patrocinadores. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939
415-7391. El desvío número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calle Yauco, 913-0000.